El tema, oígase bien, el tema, eso sí es para cortar tela. Y usted presenta el Cazanda Mario, un clásico montañero de fútbol. Clásico montañero de fútbol. Medellín y Nacional, si vieras cómo te quiero, que digan los trovadores, pero, compañero. Cuando ven equipo rojo, se equivoca trovador, aunque el que se ha perdido siempre le sobra vigor. Un clásico montañero se juega con sentimiento, menciona la Medellín, le sirve de entrenamiento. Un clásico en el estadio no me hace tensionar, una defensa como de Andrés Escobar. Esa defensa que tiene, yo sé que muy bien la quiere, pero recuerden el área a Pareja y a Pérez. Pero tengo un delantero de los goleadores grandes, es un muchacho muy joven, don Rubén Darío Hernández. Carlos Castro les aplica el apellido. Leonel Álvarez se fue para ajustar una terna, pero ahí hay un volante muy guapo que es Mauro Serna. El campeón de Medellín, yo creo que ahora viene, tiene al paraguayo Jara, a Zambrano y a Uribe. Ya se nos fue, pero quedó Castañeda. Se quedó Castañeda, pero ese no es necesario, porque si hizo 4 goles, hay hombre con Millonarios. Ese clásico no existe, porque hay grandes jugadores, esos son de Nacional, de Copa Libertadores. En cambio, mi Medellín, si va a ser el campeón, Pelusa Pérez, jugador de exportación. Medellín en los torneos siempre empieza de primero, pero cuando eso termina, él se queda de colero. Si usted me dice a mí, entonces yo le pregunto, diga, porque hasta el momento ahí le llevamos 3 puntos. Y usted no lleva 3 puntos, porque es que pasó en el Tamos. Esperes un poquitito, que nos recuperamos. Ahí está.